Semana Santa siempre es nuestra fecha fuerte en la ciudad. Tenemos la suerte de que recibimos gente de todo el país y de la zona. Las asociaciones de hoteles y cabañas están hablando de un lleno completo, así que bueno, muy expectantes. Siempre que le va bien a la ciudad, le va bien a todos los vecinos. Entonces, bueno, esperamos que el clima acompañe y que la actividad. El comercio viene de un verano difícil, con grandes bajas en la venta, una baja general que la estamos sufriendo todos, pero bueno, somos siempre optimistas y esperamos que en esta fecha tan convocante nos vaya bien a todos, ¿no? ¿Qué te han dicho los comerciantes? ¿Están organizando ofertas, distintas promociones para intentar no impactar tanto en el bolsillo de los turistas? Siempre es una fecha que se prepara con antelación. Entonces, bueno, además de las ferias y la agenda particular que tiene tanto lo que es cultura como lo que es la parte religiosa, siempre el comercio se prepara, ponemos lindo nuestros locales, tratamos de recibir a la gente de la mejor manera y bueno, todo para, en este caso, para salir de una situación angustiante que es la que estamos viviendo. Esperan que siempre es la cantidad de ventas es obviamente elevada en esta época del año y esperan que a partir del contexto económico que quizá golpee un poco el bolsillo del turista haya por lo menos una merma en el consumo. Sí, la verdad que sí, que es la expectativa, pero bueno, te vuelvo a decir, siempre siendo optimista, esperamos poder captar de la mejor manera a nuestros clientes y en este caso a los turistas que nos van a visitar. Y bueno, Tandil ofrece un montón de opciones, no solo lo que son los distintos espacios, sino los distintos comercios, que bueno, todos ponemos lo mejor de nosotros y bueno, esperamos que esta fecha, que es un fin de semana más importante de lo habitual por la cantidad de días, sea bueno para todos. El turismo es un gran introductor de otras actividades económicas, entonces, bueno, con la mejor de las expectativas, esperamos que sea una buena Semana Santa para todos. ¿Cuáles son los rublos que funcionan con mayor asiduidad en Semana Santa? Bueno, hotelería, gastronomía. Todo lo que es la feria que es gastronómica y la artesanal que se preparan para este evento, bueno, sin duda son los que más nuclean actividad y gente. Pero bueno, cuando la ciudad se llena hay gente por todos lados, lo sabemos todos los tandilenses, así que bueno, todos los que estemos cerca del centro o de los paseos más importantes vamos a trabajar. Así como también la gente que trabaja para la gastronomía y la hotelería. Así que bueno, la mejor de las expectativas.